Me siento muy satisfecho con el resultado de hoy. Mira, lo que me sobró fue colmillo y eso fue lo que le faltó a Maravilla Azteca, como se lo dije, arriba del ring. ¿Dónde más quiere que le dé en toda la torre? Ya se la di en la Roberto Paz, ya se la di en la Arena Jalisco. Él me acaba de retar máscara contra máscara y claro que lo acepto. Soy un hombre de pantalones y donde quiera, cuando quiera y como quiera, va a ser ese reto de máscaras contra máscaras. ¿O qué tal la cabellera de Macabre? Muy bien, la verdad, son gente de calidad, gente que no se raja, gente que te sabe responder. Pero al final de cuentas, la gente se inclinó más por el hijo de Fishman y por Charlie Rockstar. Y eso me enorgullece, hacer pareja con una gran trayectoria, como un personaje que tiene gran trayectoria, como lo es Charlie Rockstar. Y creo que juntos hicimos una buena dupla e hicimos retumbar el día de hoy la Arena Jalisco. Claro que sí, pues aquí un pedazo de madera solamente para demostrarle al señor este de Maravilla Azteca que conmigo no se juega. Que si se va a meter con fuego, pues que se meta con fuego. A mí me gusta la lucha recia, la lucha aguerrida. Me gusta combinar estilos. Y donde sea y como sea, aquí está el hijo de Fishman para servirle a quien sea. Y en este caso, está duro esta rivalidad con Maravilla Azteca en Guadalajara. Gracias, hijo de Fishman. A ustedes, miren cómo quedó la máscara rota, pero bueno, son los resultados de esta batalla.